fuera la tristeza. Arrancamos dos horas de pura risa y diversión junto al elenco más pompeado de Puerto Rico: Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Rosco Jaime, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Yeye. Porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymond y sus amigos. Bienvenido a Raymond y sus amigos. Arrancamos un programa con mucha comedia, mucha diversión y, bueno, de verdad, orgulloso del equipo de Puerto Rico de Béisbol que nos está representando grandemente. De verdad que sí. Y lo vamos a apoyar. No importa que pase lo que pase, Puerto Rico los va a apoyar. Y lo que pasó ayer en el juego, oye, ¿eh? José de León, como la puso en la China, bueno, estuvo lanzando, no permitió un hit, un doble, no permitió una carrera, en todos los lanzamientos que estaban permitidos que pueden hacer en este torneo. Y este muchacho ha pasado por mucho, pero lo tenemos vía Zoom conectado con nosotros aquí en vivo en Raymond y sus amigos, José de León. Ahí está. Saludos, dímelo Raymond, ¿cómo está? Escucha esto, escucha esto. José, tú eres un muchacho que conozco hace un tiempo y sé por todo lo que tú has pasado. De lesiones, operaciones en el codo. Si me puede hablar un poquito de eso para que la gente entienda qué grande fue el momento de anoche. Pues mira, yo pasé por muchas lesiones. Mi carrera despuntaba como que fuera a ser diferente a como ha sido, pero el plan de Dios es perfecto y ayer fue perfecto, literalmente perfecto. Yo, como dije en la entrevista después del juego, yo he pasado por muchos obstáculos en mi carrera y tener ese momento como el que tuve anoche frente a mi familia, frente a mi gente de Puerto Rico, usando la camisa de Puerto Rico, no la de otra organización de Estados Unidos, la de Puerto Rico, lo hace 10 veces más especial. Así que para mí ha sido un honor increíble lo que está pasando. Es algo que todavía no me lo creo, no he aterrizado, Raymond, te lo digo de corazón. Pero aquí estamos y mañana sé que vamos a ganar contra Dominicana y vamos a avanzar a la próxima ronda. El país está pendiente a lo que suceda. Cuando estabas ahí, que ya faltaban dos o tres entradas, que ya pues hiciste los lanzamientos que podías hacer y tienes que salir del juego, ¿estabas pendiente? ¿Tú pensabas de verdad que se podía dar de que fuera un no-hitter? Pues realmente uno lo tiene siempre en la mente porque sabe, uno como pelotero, uno sabe lo que está pasando, uno sabe las estadísticas, pero que pase un juego perfecto es tan improbable que realmente uno dice, pues vamos a ver qué pasa. Pero cuando yo, después del tercer inning, que yo vi que los muchachos no venían a donde mí a saludarme, no me decían nada, no me hablaban, yo dije, espérate, ellos saben lo que está pasando, así que vamos a seguir metiendo manos a ver qué pasa. O sea que todos estaban nerviosos. ¿Y en qué pensaste cuando Quique batea ese hit y venía machete por ahí, dando machete hasta home? Tú, Dios pues mío, yo, que llegues.
Curiosamente, yo estaba diciéndole a los muchachos, con la carrera de segunda se acaba, ¿sabes? Con la carrera de segunda terminamos el perfect game. Y ahí Kike da el batazo y yo dije, se acabó, se acabó, se acabó. Y yo salí corriendo para home plate y la bola en el aire, yo no sabía qué iba a pasar. Y pues, eventualmente se acabó. Te pudieron haber hasta suspendido. Interferencia. tú sabes que luego más tarde se dijo que pues quedó en récord en el béisbol, pero luego más tarde dicen, no, no es un récord porque no fueron 9 entradas. Yo creo que de todos modos, pase lo que pase, es un récord en la liga de este campeonato, ¿verdad? Porque nadie lo ha hecho y lo hizo un puertorriqueño, lo hizo ayer. Se llama José Elena. Gracias, gracias. Un reportero bien, bien reconocido en Puerto Rico, en Estados Unidos, perdón, me dijo, oye, ¿quieres escuchar algo curioso? Es que no lo están considerando un juego perfecto por tal y tal razón. Y yo le dije, ¿sabes qué? Para nosotros y en Puerto Rico es perfecto y eso es todo lo que vale. Gracias. Quiero que le dejes saber al equipo lo que ya todos ellos saben, que estamos todos con ellos, que estamos rezando. Yo creo que nosotros nos ponemos más nerviosos que ustedes al momento de los juegos, pero que de verdad que no importa lo que pase, sabemos que están dando el máximo. O sea, no, ustedes sigan disfrutando. Pero antes de terminar esta entrevista, me gustaría que le dieras un mensaje a la juventud que quizás están a punto de quitarse o han pasado por muchas situaciones por las cuales tú también has pasado con estas lesiones y que has logrado algo tan y tan grande ahora, o sea, porque nunca te quitaste. ¿Qué mensaje le puedes dar a la juventud? A todos esos jóvenes que han pasado por situaciones difíciles en sus vidas, que sepan que no están solos, que mañana sale el sol de nuevo, que siempre hay esperanza, y cuando tú te rodeas de gente buena y de gente que te quiere realmente, siempre vas a poder echar hacia adelante. Porque en mi caso, yo tuve unas lesiones que en un momento en mi carrera yo pensé quitarme porque ya yo no aguantaba más, y mis papás y gente que me quiere, mis mejores amigos, me dijeron que siguiera ahí. Y gracias a ellos yo estoy donde estoy, gracias a ellos yo pude darle ese regalo a Puerto Rico, gracias a ellos yo pude darle ese regalo a mis padres. Así que nunca se quiten, nunca se quiten, porque la vida es bien corta y no hay tiempo para perder. Así que sigan adelante y lo que ustedes se propongan se puede lograr. Ese es mi mensaje para ustedes. Así que, de todo corazón, muchas gracias, Puerto Rico, por este apoyo. Esto que estoy viviendo es algo increíble. Así que, gracias de verdad. José, un abrazo. Espero verte pronto. Que Dios te bendiga y sigue disfrutando, de verdad. Gózatelo un montón. Bendiciones para todo el equipo, el Team Rubio de Puerto Rico. Gracias. El aplauso para José León. Nosotros así arrancamos esta noche muy especial, Raymond y sus amigos. Al show de los cuatro, pues, cantando y comentando los sucesos importantes que acontecen en nuestra querida isla del encanto, Puerto Rico. Permítanme presentarme, yo soy su presentador, Tato. Y ahora quiero que reciban con un fuerte aplauso a los mejores payasitos de Puerto Rico. Ellos son Tito, Totito, Totitito y Totitita. En la isla que yo vivo se ve el agua todos los días y la luz se calienta la reguera. ¡Alto! 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 ¿Eh? En la isla que yo vivo se ve el agua. ¡Alto! Es que
Ya yo sé lo que él está diciendo. Gracias, Totito, gracias. Explíquele no, para que entienda. No se refiere al volumen. ¿Ah? Se refiere al tono. ¡Ah! ¡A la isla que allá vivo! ¡Lleva la mata a los días! ¡Y la noche! Yo quise decir que tenían que cantar en un tono más alto. Lo que quise decir es que se detengan. ¡Ay, Dios mío! No quise decir eso tampoco. Lo que quise decir es que se paren. Ah, cómo no. Ok. Estamos separados. ¡Estoy aquí! ¡Ya nos separamos! ¡Estamos separados! Olvídalo, me rindo. ¡Me rindo, me rindo! ¡Gana! ¿La van a decir? Bueno, la íbamos a decir, pero usted nos detuvo. Pero es que estamos en televisión, usted no puede decir una palabrota como esa. Ok, bueno, nada, la pregunta es, ¿dónde está Tito? ¿Cuál es Tito, hijo? El que no soy yo. ¿El que no soy yo? El que toco acá. Y tampoco soy yo. ¡Ah! Es que Tito no veía cómo entrar. Pero, ¿cómo así? Pero, ¿por qué no se atreve? Tato, ese tatón... ¿Eh? ¡Ese! ¡Este tatón no tiene! ¡No tiene un ticho! Voy a preguntar qué dijo, que ya entiendo que el público lo entendió. Que ese ratón no ve más que un guay visco. ¡Ticho! Pues mire, háganme el favor. Vayan a buscar a Tito. Y por favor, entren cantando todos juntos como se supone que haga, porque ese público que está ahí merece respeto y los están esperando por ustedes. ¿Y si no la encontramos? Pues no entren. No entren hasta que no la encuentren. ¡Tito! 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 ¿Ha visto a Tito? Por aquí parece que no está. ¡Tito! ¿Verdad que no? No sé. ¡Tito! Debe estar acá. ¡Tito! 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 ¡Oye, escucha! ¡Oye! ¡Ahí está Tito! Pues ahora sí, payasito. Ahora sé lo que sienten las semillas. Ah, bueno, ahí ahora está. Con ustedes. Gracias. Los mejores payasitos de Puerto Rico y del mundo. Ellos son Tito, Totito, Totitito y Totitita. En la isla que yo vivo se ve el agua todos los días y la luz está bien cara. Estoy vendiendo el almuerzo para comprarme la comida y la junta que no vino a trabajar. Ya no pasa ni la ama y sube la gasolina y los bancos no me quieren inventar. ¡Mi cartera! ¡Ja, ja! ¡Está buena! No tengo para pagar. Y la casa, la hipoteca, ya me da. Está turuleco y sin trabajo me la busco como es. El país está turuleco, sube el café, sube el pan, sube la leche. Saquemos una sonrisa, marchemos a toda prisa, aunque el mundo esté al revés.
prisa, marchemos a toda prisa, aunque el mundo esté al revés. Bueno, ahora sí, payasitos. Ahora sí. Estoy acá, Tito. Ahora sí que bueno verlos a todos. Pues tienes suerte porque yo no veo a nadie. Pero está ese gato. ¿Cuál gato? Sí, me dan alergia a los gatos. A mí me encantan los gatos. Yo no estoy hablando de eso, payasitos. Estoy hablando que lo que quiero decir... ¿Qué le pasa a Tito que no ve? ¡Tato! ¡Tito! ¡No tiene un tatajo! ¡Tito, tatajo! Es verdad. Me da miedo preguntar... Pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Para estar seguro qué fue lo que dijo. Que los espejuelos están malos. Están malos. Los espejuelos. Ah, bueno, pues en ese caso es posible que necesite un aumento. No, por favor. No más aumentos, por favor, se lo ruego. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó, Tito? ¿Ya le hicieron uno? Uno no, mil. ¿Cómo que mil? Sí. ¿Cómo que mil? Como mil. ¿Ya no? Nos aumentaron el agua, nos aumentaron los huevos, ¿eh? ¿A ti también te aumentaron los huevos? Acá. Estamos acá, Tito, acá. Bueno. Eso es, ese todo aumento es por culpa de la inflamación. No, Totito, es por culpa de la inflación. ¡Qué bruto! Inflamación, para su conocimiento, Totito, es cuando se hincha una parte del cuerpo. ¡Como su barriga! Miren, me refiero al aumento de la receta de Tito, porque ¿usted sabe cuál es la receta? Una cucharada de aceite. Una taza de agua, dos dientes de ajo machacaditos, una pizca de orégano y sal al gusto. No me refería a eso, Totitito, me refiero a la receta de los espejuelos, porque después de un tiempo de usar unos mismos espejuelos, pues la receta requiere un aumento en la receta de los espejuelos. ¡El gato! ¡Lo está atento! ¡Lo tienen encadenado! Oiga, la gente ya entiende el idioma de Totitito. ¿Qué fue lo que dijo? Que con tanto y tanto aumento nos tienen ajorado. Bueno, payasito, pero definitivamente tenemos que hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer? Ya lo tengo. ¿Qué? Quizás podemos cantarle una canción. Bueno, por el pues vamos. Apagones, se dañó la nevera. Ellos dicen que
Bueno, payasitos, lo importante... Esa es mi cámara, ¿no? Esa no es su cámara, Tito. Su cámara está acá al frente. Tranquilo. Acá al frente. Lo importante, vengan acá, payasitos, porque tenemos... Tranquila, tenemos más. Tenemos más, muchacha. Tenemos más. Escuchen bien, me preocupa dónde le explotó la bomba. A mí también. Escuchen bien, payasito. No todos los aumentos son malos, quiero decir. ¿Sí? Hay aumentos que son muy buenos. ¿Sí? Como, por ejemplo, el aumento de salario que nos dio la producción. A mí nadie me ha hablado de ese aumento. A mí tampoco. Estás desafinado, es para el otro lado. Ah. A mí tampoco. A mí tampoco. ¡Pecho, Tane! ¿Qué dijo? Aquí estoy, primero que nadie, para anotar la hora que llegan todos estos desacatados. Parece mentira. Y se lo voy a decir, lo voy a apuntar, y así mismo se lo voy a enseñar a la capitana. Bueno, el primero que llegó fue Manolo. Manolo. ¿La madre de quién? ¿Qué pasó? ¿A qué hora tú llegaste? Yo no me fui, yo me quedé aquí pegado, papá, durmiendo. ¿Quedaste a dormir aquí después de la clase? Sí. Con razón ese olor a mizcle que hay aquí. Vete, lávate las berijas por lo menos. Mira este, lo voy a apuntar. Manolo, presente. Yo, Junior, presente. El muerto, presente. ¡Ah! ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Qué pasa? ¿De dónde salió eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? ¿Cómo que qué sé yo? Estás en un mismo recinto con un muerto y te quedas así como si nada. Mira, lo que pasa es que yo escuché algo que se cayó. Alguien que se cayó y... ¿Y no te podías parar? No podía. Parece mentira. Un muerto y no te podías parar. Buenas noticias. ¡Octavio! Buenas noticias, llegué. ¡Octavio! Ajá. ¡Octavio, mira eso! ¡Competencia de Pucho! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Octavio, no! ¿Puedo hacer 300 en un minuto? ¿Ah? ¡Octavio, no creo! ¡No! Yo creo que es que está... A ver, dame respirar. ¿Estoy listo? ¿Ya? Sí. No es eso. Creo que está muerto. ¡Ey, me tocó! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Nene, no te tocó nada, no te tocó nada. ¿Tú sabes quién es? Esa cara yo no la conozco. Yo como que la conozco. ¿Sí? Pero no me atrevo a tocarlo porque se quedan mis huellas vegetales. No. Dale, mira a ver si está muerto. No, porque... Ah, y si yo lo toco y si está vivo y me mira y ve esta belleza. Está aquí. Entonces sí, hay personas que miran esta belleza y terminan muertos. Se desmayan. Muévanse, que no quiere llegar tarde. Muévete. ¡Mira eso! Eso es profanación de cadáveres. Pero lo aplastaste. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿No ves que hay un muerto?
Sacho, eso lo sabía yo hace tiempo, papá. ¿Qué? Sigue tomándote esos suplementos. Sigue tomándote esos suplementos que un día se te va a caer de verdad. Nena, no. No estoy hablando de ese muerto. Estoy hablando de este muerto. Ay, rayo, espérate. ¿Ese quién es? No sé. Estaba ahí cuando yo llegué. Espérate. Déjame chequearle la cara porque antes de entrar yo tuve una discusión con un tipo y le dejé caer la derecha y lo dejé achocado. Déjame ver. No, tranquilo, no es él. Tranquilo. ¿Eh? ¡Lo chocaste! ¡Lo tocaste! ¿Sí? Ajá. ¡Lo tocaste! Ahora estás incriminada. No, espérate. Ay, Dios mío, qué olor a hombre, ¿verdad, Barón Dandy? Déjame limpiar, yo lo toqué aquí, por ahí. Ya, ahí está, ya. Buenos días a todos. Buenos días, Octavio. Buenos días, Junior. Buenos días, Manolo. Buenos días, Carmín. Buenísimo, diría yo. Ay, disculpe, buenos días, muerto. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Nieta! No sé, estaba ahí cuando yo llegué. ¡Muévelo! ¡Leña, eh! Carmín fue quien lo tocó. ¡Ajo! ¡Carmín! ¡Lo tocaste, Fo! Piso, yo, tirado, negativo. No, yo no puedo tocarlo, no lo puedo tocar porque aunque las personas siempre me paran en la calle a tocarme y yo los dejo que me toquen porque no pueden creer que todo esto sea verdad. ¿Quieres tocar? Chapa allá, si no quieres que te toque la marcha fúnebre. Entonces serían dos muertos. Y si son dos muertos, a lo mejor nos hacen precio en buxera. Pero ven acá, varón, cuando yo llegué aquí, ustedes dos estaban aquí. Sí. Fueron ustedes, lo mataron, positivo. No, yo soy un ser inofensivo, yo soy una flor del trópico. Bueno, quizás fui yo cuando me vio el bíceps. O cuando me vio los abdominales. Se pudo haber desmayado ahí. Mira quién está aquí. Ah, no me diga, me equivoqué. Hoy era uniforme blanco. ¡Ya la madre! ¡Es uniforme completo! Eso es un demérito. Bueno, que te pase. Tú nunca escuchas porque como siempre estás arrebatado. Oye, lo escuchaste. Ya lo está bien, Junior, mala mía, ¿viste? Pues puedo ser que es un cacho al day, ¿entiendes? ¿No será que tú fuiste quien lo mató y te quitaste la ropa porque estaba manchada de sangre? Claro, pero ya lo, y después dicen que el que fumo aquí soy yo. ¿De qué tú estás hablando, canto de loco? ¿De qué yo hablo, canto de loco? ¡De ese muerto! Ah, yo, no es mío, ese viento no es mío, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No, tengo el bolsillo roto, ¿El muerto que tiene los bolsillos? No, de ese muerto. Anda. ¿Y quién fue? Esta fue. Tus manos están ahí. Sí, y pueden estar en tu cara también si vuelves a repetir eso, ¿sabes? Yo quiero dejar algo bien claro aquí a todo el mundo. Yo no le he puesto la mano aquí a nadie, ni a ti. A ti te pongo las dos. Bueno, a todo. Me apunto ahí. Alguien que lo revise. Toque, revise al muerto. El revisa. ¡Nieta, eh! ¡No! Se me dañan las uñas y me las acabo de hacer. Está bien. ¡Carmín! No, ya yo tengo un caso. No me puedo buscar otro, papá. ¿Un caso de qué, Carmín? No, tranquila. Es una cosa fabricada. Yo le llamo un equivoco. Fue que el tipo se equivocó conmigo y yo le tumbé los dientes. Es que yo le he dicho que el que se mete conmigo es un error. Bueno, pues revísalo tú, pollito. Si total, la policía se sabe tus huellas de memoria. Bueno, ya yo lo revisé y no sé quién, ¿eh? Pero, ¿y de dónde tú sacaste esa cartera?
Ah, diablo, mala mía, mala costumbre, ¿entiendes? Mala mía. Devuelve eso que lo van a chequear. ¿En serio? Cuando llegue la morgue. ¿Y los chavos también? Pero que, claro que sí. Ah, pues, no lo toque. Cadete Rambo reportándose. Freezer. Ahora. Tener. ¿Qué está sucediendo aquí? Rambo, hay un muerto aquí. Mamá, no se preocupen, yo voy a investigar esto. Sé exactamente lo que tenemos que hacer. Tú busca una pala. ¿Qué? Tú búscate una carpa de plástico 8x8. Tú búscate unas bolsas plásticas. Bolsa. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que pasa aquí? Señores, porque ustedes no están hablando. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Cuando yo llegué aquí ya estaba ahí. El único que estaba era Manolo. Y Manolo me había dicho que le gustaba Dexter. Te escuché. Te escuché. Yo estaba durmiendo. ¿Y quién fue entonces? ¿Y quién fue? Fue Junior. ¡Embuste! Bueno, ya a alguien se le ocurrió cogerle el pulso. Sí, yo lo iba a hacer. Bueno, ¿y por qué no lo hizo? Me tocaba la merienda. No. Señores, mi merienda es cada 2 horas, yo no puedo saltar la merienda. Señores, por favor, alguien, cójale el pulso, alguien. Yo lo hago por usted. Okay. Valor. Creo que es un muerto con buen aliento. ¿Por qué? Porque hace tic-tac. Junior, por favor, está cogiendo el reloj. ¡Ay, eso era! Señores, ¿qué hacemos en un caso como este? A ver, ¿alguien sabe cómo podemos reaccionar a esto? Gritar, ¡nieto! ¡No! Salir corriendo del país. ¡No, tampoco! ¡Me desmama! ¡No! Bueno, sencillo, hay que quitarle la cadena antes de que lleguen los guardias. Señores, por favor. Hay que llamar una ambulancia. ¿Alguien tiene un celular? Llame a la ambulancia. Ok. Yo tengo un celular. Yo no puedo creer. Olis a todos. Estamos aquí. Hay un muerto en el salón de clase. Una cosa terrible. Rosita, ¿qué usted hace? Un live para mis redes sociales, para subir los likes. No. La gente es bien morbosa y el muerto me lo sube. A mí me lo baja. El ánimo. No puedo. Señores, por favor, alguien que me diga qué hacemos en un caso como este. ¡Parten! Capitana, yo propongo partirle un dedo. El dolor extremo lo va a hacer levantarse si está vivo. Y si no, pues sabremos que está muerto. Si usted quiere, se lo rompo ahora mismo. ¡Se lo rompo! ¡No! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Ya, señores, ya. El compañero, el cadete González, se prestó para hacer esta prueba conmigo, para ver cómo ustedes reaccionaban a una situación extrema como esta. Y obviamente fracasaron. Yo no sabía. Cadete, gracias por prestarse para esta prueba. El reloj y la cadenita. Pollito, ¿ah? ¿Puede devolverle el reloj al cadete, por favor, y la cadena? Ah, bueno, ¿viste? Lo que pasa es que yo se lo pensaba a los familiares, ¿viste?
Mamá mía, viste, mamá mía. Gracias, Cadete González. Señores. Qué mucho chapa, tío. Señores, ustedes han fracasado todas las pruebas. Ustedes no se van a graduar de esta academia. ¿Qué les pasa? En todas las pruebas fracasan. Los veo mal. No se van a graduar excepto Rambo. ¡Aten! ¡Muchas gracias, capitana! Entonces puedo al fin tener un arma. ¡Chacaplan y pal hoyo! ¡Bum! ¡No! Y la semana que viene, prepárense, que hay examen. Pero... Esto es la idea más brutal que yo he tenido. Esto es el Men and the City. Mira, espérate, lo que lo tengo aquí. Men and the City Beer Pong Tournament. Lleno total. Lleno total. Tengo la gente inscrita. Lo que falta es que lleguen los que están inscritos. ¿Nada? ¡Supi! Yeah. Mira esto. Lleno total, papito. En una noche, como los tengo. ¡Supi! ¡Ay, cómo te ha quedado esto! Mamá, tú has montado todo esto. Para que tú veas, papito, para que tú veas, y te tengo que decir que el premio para el ganador subió. ¿Qué? ¡Ja! ¡Ay, en serio, Betty! Esto está brutal, porque el año pasado eran $200. ¡Ay, cuánto este año! ¡Está heavy! ¡Ay, sí! ¡220! ¡Wow! 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 Él fue el único que sabe lo que yo estoy diciendo. ¡Wow! ¿Por qué? ¡Wow! ¡Supi, wow! ¡Qué brutal! ¡Te ha quedado $20 más! ¡Adiós! Mira, por favor, no seas tan baratija, por favor. Eso, estas cosas no seas tan... ¡Miserable, por favor, nena! No, no, deberías ponerle más. Esto a un torneo. Bueno, pues... Lo subimos a 25. Nena, por favor, ¿cómo tú puedes con 25? Nada más no te da para nada. Supi, por favor, yo me fui de shopping los otros días y nada, yo no podía conseguir nada. ¿Ok? ¿Cómo que no puedes conseguir nada? Gasté como $100 en unos zapatos y unas cosas. Pero eso no, tú tienes que subir más eso. ¿Y estás quebrado? No, no. ¿Cómo mamá. Tienes esas tarjetas, papito? Mamá, mira, pues está bien, pues vamos a hacer algo. Vamos a subirlo a... Vamos a redondearlo a 3, a 3, 300. No pidas más. ¡Ay, nena! 300. ¡Qué bueno! 300 está bueno. ¡Qué diversidad! 300 está bueno, pero estás dura. Estás más seca que un coco, mamá. ¿Cómo es eso? ¿Estás caminando así, handstanding? Bueno, mi joven. Con los codos. Chupi, tú sabes que necesito estas cosas. Yo tengo las tarjetas trepadas. Ahora sí, tú sabes que yo estoy, mira... ¡Quebrado! Ya, ok, bueno, pues vamos a ver lo que pasa porque... pero espérate, a ver si yo entendí bien. ¿Tú vas a participar? Chupi, pues claro, yo he estado entrenando todo el año. Mira, estoy así. Dándole al codo, al codo. Codo, 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 ¡ay, ese premio este año es mío! Bueno, papito, pues suerte, suerte ahí, porque toditos dicen lo mismo siempre, que ese premio es mío, que ese premio es mío, y todos son una basura. Supi, yo estoy supi listo, yo voy a ser el supi campeón, porque este año yo he estado practicando, y no tan solo eso, yo voy a ganar este torneo por chupela. Ok, además yo tengo el supi team activo, supi team. Ah, tienes el team, tienes un team. Go chupi, go chupi, go chupi, go chupi. ¡Ay, viste cómo los tengo dando manotazos, mamá! ¡Wow! ¿Este es tu equipo, entonces? Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo soy el equipo de uno, ellos son mis cheerleaders. ¡Oh, ellos son tus cheerleaders! ¿Y entonces? Bueno, Chupi, pues yo te presento a mi beer coach. ¡Ah, tienes un coach! Cerveza. ¿Cómo está? ¡Placer! Y él es mi caddy Mario Beers. ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad! ¡Juntos somos el Chupi Team! ¡Go, Chupi! ¡Go, Chupi! ¡Go, Chupi! ¡Go, Chupi! ¡Go, Chupi! ¡Bueno! ¡Está nítido! ¡Está nítido y todo! ¡Que tengas un
un equipo, te deseo suerte porque hay mucha gente inscrita en este torneo, papito. Así que good luck. ¿Cómo es eso, Chipi? ¿Cómo que hay gente inscrita? ¿Quién más se inscribió? ¿Cómo que quién más se inscribió? Ya mismo empieza a callar. ¡Mira! ¡Llegó tu padre! ¡Oh, Mauricio, es lo que hay! Aquí llegó el nuevo campeón, papá. Mira, y traje mi la gente que me va. Mira que llegó aquí, Oscarito. Ese es de los míos, ese es el que me va a hacer. ¡Qué ese loco! Es mi team leader. ¡Qué loco! Team Mauricio es lo que hay. Mira, pues para que sepa, este es uno de los que está inscrito, ¿sabes, Mauricio? ¡Ay, qué mi oponente es Mauricio! ¡Ay, si esos 300 pesos son míos, ¿verdad, Team Shupi? No, sí. Mira. Déjame decirte, yo fui campeón. ¿Cómo se llama esto? Bill Pong. Eso es lo mío, papá. Del 8 de blanco, 4 años corrido. Donde pongo el ojo, pongo la bola ahí. Nada, ay, qué miedo me das tú, perdóname. Pero tú no vas a poder con mi Shupi Pong. Tú no vas a poder con el toque de Mauricio, papá. ¡Ay, Dios! Oh. Pues retírate con dignidad. Por 300 pesos yo juego esto con una bola de bowling. Oh, pues ¿sabes qué? ¿Sabes que durante este torneo entonces tú eres mi super enemigo? Por 300 pesos yo no te conozco. ¡Pah! ¡Oh! Nena, pero ustedes están... ¡Me la quilió encima! ¿Ustedes están peleando en serio? Claro, ¿ustedes están peleando en serio? Claro, porque es que esto sí es un torneo para compartir y para pasarla bien, así que me suspenden. No, lo siento, Betty, pero cuando uno hace un torneo es para ganar, obviamente. Ay, además, mira, ¿quién más va a competir entonces? Déjalos que lleguen, nene, que van llegando. Mira. Aquí llegó el que tenía que llegar. Y mira lo que tengo para ti. ¡Team Sammy! Espartano. Dame un break. ¿De cuándo acá a ti te gusta competir en estas cosas? Desde que esta tronco de jeva que está aquí me pidió que compitiera, y si ella me pide que compite, yo no voy a competir. Yo voy a ganar. Ay, este torneo. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí. Ven que esos bembes para acá. Ah, no, eso ve, papi. Hay besos cuando tú ganes. Tienes que... ¡Hay presión! Voy a tener que ganar. Eso es todo, baby. Okay. Mira, ven, siéntate por acá. Okay. Mira, esta mesita VIP para ti, baby. Gracias. VIP, mira ahí, para que me veas en acción. Vengo ahora. Ok, muchachos, me tienen que dejar ganar, de verdad. Pero... por favor. 300 pesos para cada uno, no, si no, no como. No, Shupi, yo te voy a decir una cosa. En un torneo esas cosas no se dan, yo a mí no me compran. A mí sí, dame. Ok. 300, vas a perder, ¿ok? Oh. Ahí está. Bueno, me imagino que él se rinde porque Mauricio no va a poder ganar nunca algo así, ¿verdad? ¡Ah, pero eso te quita! No, Chopi, no seas tan malo, chico. ¿Cómo tú vas a decir eso de Mau? Seguro que él puede ganar si es un torneo del que tenga los cuernos más grandes. ¡Ah! ¡Oh! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! Yo te odio tanto. Iber, pero no me tires los chavos. Que te vas a enfrentar ahora con el campeón 4 años corrido de Beer Pong en el 8 de blanco. Uy. ¡Esto es guerra, papá! Te voy a decir una cosa, vas a perder, papá, porque esa jeva que está ahí yo me la voy a comer. Así que esto es lo mío, papi. Esto no es lo mío. Prepárate a perder porque este torneo es mío. Pues vamos a ver. Vamos. Mira, mi amor, me vas a ver en acción. Ay, me vas a ver ganando en acción ahí mismo. Ay, pues yo espero, mi amor, y que tú me demuestres que tú eres el campeón del Beer Pong. Porque si no, sabes que para ningún lado va. Jugando con las bolas, yo siempre soy el mejor. Qué leño. Mira, se pueden dejar de chajerías, de verdad. Yo cuál de los dos machajos. Vayan acomodándose que voy a empezar a repartir los turnos. Vamos a repartir turnos. Empieza ya, que esto es mío ya. Te dije que se vayan acomodando
para empezar a organizarme, pero falta gente, nene. Aquí ¿cómo? Se inscribió más gente. Sí, pero ¿cómo que quién más entonces? ¿Quién se inscribió? Ahí está. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema es bien sencillo. Estoy como cerveza. Loco que me den para abajo. Y ¿sabes qué? Me inspiré con esto del equipo de Puerto Rico, el clásico, ¿me crees? El Team Rubio. Me inspiré una moralidad. Escúchate esto. El equipo de Puerto Rico jugó. ¡Pam! Ganó. Fue otro juego. Todo el mundo iba a quedar a ganar. ¡Pam! Perdió. Y ya empezaron a gente. ¿Y qué hizo el equipo? Se reunió, se concentraron, pues estaban agitados. Y cuando volvieron a jugar otra vez, ¡pácata! 10-0. Nunca visto en la historia. 10-0 nocao. El otro equipo no anotó. Limpiadito. Moraleja. Cuando Rico asajita, te lo deja pelado. ¡Qué lindo! Y quiero presentarme porque aquí está el campeón de los chinchorros Beer Pong, ¿ok? He ganado en el morcilla pong, gané en el cuajito pong, gané en el chicharrón pong y en el cuajo pong. Así que están viendo aquí al campeón del Beer Pong, el Larry. ¿Ok? Aquí está. Con permiso, pero el campeón soy yo. Porque yo estoy aquí con Team Shupi. Leña, leña. Fíjate, Luiso, te voy a ganar. Y eso me lo dijo a mí Benito. ¿Qué Benito? Un chamaco de apellido Camelo. Mira, yo sabía. Pero ¿sabes qué? Este torneo es mío porque yo necesito ese dinero. Este torneo es mío. No. Perdonen, chicos, pero es que este torneo lo tengo que ganar porque se lo prometí a... ¡Doñi! ¡Voy por ahí! Hay una... ¿Traes una Doñi? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Perdonen, pero le dije a la Doñi que este torneo lo iba a ganar y ya esos chavos los tengo gastados porque ella quiere ir para un parador y para allá vamos, para el parador y después seguimos en el... Tú sabes. Así que este premio, mira... Esos 300 son míos. Perdóname que te baje del parador, Doñita. Van a tener que ir a otro lado. Lo siento mucho. Quizás para la casa de su hija, no sé. Si yo no gano, no como, papi. Así que este torneo, este premio es mío. Bendito lo siento. Sea Dios. Lo siento, cucaracha vil. Lo siento, insecto asqueroso. Pero ese premio es mío. Así que, ¿comenzamos, Betty? Vamos. ¡Bueno! Viene, que no, es que no, todavía falta uno. ¿Cómo que falta uno? Porque ¿tres? Yo sé lo que está. ¡Ahí! ¡Adivina qué les traje! ¡Coffee! No les traje nada. Pero. Porque llegó Carlos, el campeón. Carlos Tim, el campeón de hace 10 años consecutivos de Beer Pump. ¡Oh, puta! Carlos, por favor, que el que de beer pong sabe tú, por favor, si tú ni bebes, por favor. ¡Ay, qué ridículo! ¡Ay, si ni bebe, por favor! Pues yo lo hago con Marta. ¿Cuál es la diferencia? Con Marta, ahí está. La Marta cae y ya está. ¿Cuál es la diferencia de esto? No, en verdad, como que no es lo mismo, mismo. Ah, no es lo mismo, mismo, mismo. No. O sea, cae la bolita allá adentro. Pues cae la bolita, pero lo que hay adentro es Marta. No es lo mismo. Bueno, fíjate... Él tiene un punto, claro. Carlos, porque no es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas, no es lo mismo. Y no es lo mismo, Ana va a la prueba que prueba la banana. No es lo mismo. Y no es lo mismo venga la marioneta a que venga Mario. Deja a Mario quieto. Ya yo lo entendí. Deja a Mario quieto. Ya yo lo entendí, está bueno ya. Ya es así, es lo mismo, pero sí, con Marta, así que soy campeón, está con Marta, bien, sin Marta es lo mismo. Está bien, Carlos, pero está bien, me tienes un punto, dale, entonces, dale, vamos a darte el punto. Vamos a empezar esto. Doña, ¿usted se quiere sentar? No, allí hay un espacio. Doña, venga por acá. No.
no me la miren, no me la miren, esto es mío. Doña, venga no por me aquí. La mire, esto es mío. Cuidado, mire, cuidado. Doñita, papi, se puede sentar no ponga, allí al lado ponga. De la jeva del campeón. Sí. Venga por aquí, Doña, venga por aquí, Doña. Aquí, aquí. Bueno, muy, ahí. Pues sin más preámbulos. Dale. Bienvenido oficialmente al Men and the City Beer Pong Torneo. Ahí está. O como se dice en inglés, Men and the City Beer Pong Tournament. Porque aquí we speak English for all speaking languages. ¿Ok? Mi nombre es Betty Lichu, soy su host, soy la que manda en esta baja y soy la que va a dirigir esto. ¿Está muy bien? Usted me habrá podido reconocer, lo sé porque les veo las caras, en el Miss Bartender 2021. Lo vieron, ¿verdad? Él fue el único que te reconoció. Para los que no me vieron, me pueden buscar en las redes sociales para que vean mis talentos. Algunos, muchísimas gracias. Mis talentos algunos son baile y canto. Esta fue la canción que canté el día de la noche de talento. No. Vamos, continúa, por favor. Acaba. Dejar vivir mi momento, no vamos mano. Al torneo. Dame vivir mi momento. Acaba. Bueno, pues está bien, Bernabé, vamos a empezar esto. Las reglas son las siguientes. Okay. Tienen tres oportunidades. ¿Está bien? Porque esto lo vamos a hacer por Honda. Okay. Tienen que tener claro que esto no va a rebotar porque tiene alfombrita. ¿Y quién se le ocurrió poner un piel pongo en una alfombra? A mí. ¿Y qué pasó? Wow. ¿Y qué pasó? No wow. Va a rebotar, así que traten de meterla de una. No, pero, porque wow. Si no, esto se va a fastidiar. Ok. Tienen tres oportunidades. De verdad que... Casi siempre la alfombra va en el piso, ¿sabe? Se ve más linda aquí, le da color. Wow. ¿Pusiste la alfombra en la mesa? Sí. Sí. Se alfombra va abajo. Ajá, sí. Ok, entonces. Pasa para cumplir el techo, ¿verdad? El techo. Entonces. Yo no sé si retirarme de la competencia. Porque yo juego. Tienen tres oportunidades. El que gane de esa ronda va a clasificar a la siguiente fase. ¿Está okay. bien? ¿Estamos okay. entendiendo, verdad? Ajá. Lo voy a sacar ahora. ¿Quién pidió la alfombra? Okay. No sabemos. La cosa. Ok, vamos a empezar, que voy a sacar el número, a ver quién va primero, bien. Espérate. Ok, el primero okay. es, perdón. Rebota. El primer turno rebota. Lo tiene, ¿no? Luiso. Todo es Chupi, vamos. Go Chupi, go Chupi, go Chupi. ¡Cállense! Vamos a ver lo muerto que tú eres. Vamos a ver que ya yo tengo aquí mi chupitiro listo. Esto es, mira, chef. Ok. Equipo. Team Shoopy. Go Shoopy. Go Shoopy. Ok. Lo voy a hacer tradicional a ver si funciona. Chequea ahí que no haga. Ajá. Chupilichu se prepara. Hace su lanzamiento. No lo lanza. Intenta lanzarlo. ¡Oh! Te quedan dos, papito. Dale. Y una, dos. ¡Ah! Pues ya. ¿Cómo lo hice rebotar? Pues ya, Chupi acaba de entrar. Ya. Clasificó. Vamos a ver. ¿Quién va ahora? Celébralo con los tuyos. ¿Quién va? ¿Quién va? Chupi, eso es Team Chupi. El siguiente es Sammy Love. Sammy. Esto hay que meterlo de una, ¿verdad? Oye, Sammy. Eso es lo mío. Mira. Chequéalo, Gary. Chequéalo. Trapa ahí. Espérate. Mira, para que me dé suelto Oscarito, mira, aquí. Ahí está. Viene. Y acción. Pop. ¡Oh! ¡Qué bello! Para que ustedes vean que esto es lo mío. Se puede reír. Esto es lo mío. ¡Vente! ¡Ay, santo Gistro! Gracias por eso. Háganlo sin la alfombra. ¡Mira! ¡Juga eso! Ok, vamos a ver quién va ahora. ¡Viene! ¿Quién es? Próxima Honda. Ay, ay, ay. Lo es de... Ay, que no sea yo, que no sea yo. ¡Mamau! ¿Qué? ¿Qué? Ay, es que como yo te digo... ¿Tú vas tú? No, eres tú, es que yo te digo... ¡Ah, vamos!
amable. Mira, a ti sin mirar. Fallaste. Pues fallé a propósito. Ajá. Ajá. Te queda una. Esta es, muchacho. Todo el mundo clasificando. Oh, ¿quién falta? Vamos a ver. Ay, Dios mío, qué nervioso. Larry. Ok, ok. Pero espérate. Tengo que prepararme bien. Dale. Oh. Ay, que tenía esto puesto. Ay, 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 ay. Ok, ok, ok. Aquí voy. Doña, este es para ti. Larry se prepara. Con sabor a morcilla. Con sabor a morcilla. Oh. Cambia, voy. Cambia la técnica. Pop. Aquí va, dale. Y entonces, mira, aquí, pues nada. Espérate, que se quedó la bolita de Larry. Pasa por. No, tranquilo. Yo... Okay. Deja que la recoja. Dale. No la recojas tú. Dale. Bueno, pues bien, entonces ahora vamos para la otra ronda. ¿Verdad? No, falta Carlos. Carlos. O sea, ay, Carlos, faltas tú. O sea, que yo soy mantequilla. Lo vamos a ver ahora. Desde que hay alfombra, yo no participo. Dale, Carlito. Dale, que te lo voy a najar. Se te olvidó de verdad que iba yo. No sé. Va a estar pendiente, va a estar pendiente. Carlos se prepara. Carlos analiza el área. No. Carlos. Carlos mide el perímetro de los vasos. Carlos por poco se lleva el dedo enjedado. Carlos está muy concentrado. Carlos va a trazar una línea donde quiere que la bola rebote. Carlos ensaya, practica. Ah, quedó corto. Carlos, ya podemos acomodarnos. Ya, podemos acomodarnos. Esto no pinta la alfombra. Me lo trae para la mesa. Carlos, dale, te toca. Cambiaron los muñequitos, ¿eh? Carlos soba la bola. Carlos sopla la bola. Carlos hace su primer intento. Carlos se siente confiado. Carlos hace muecas. Carlos me tiene por el techo. Carlos me tiene abojecía. Carlos, acaba y tira. ¡Ay! ¡Ay! ¿Me asustaste? Tienes dos breaks más, dale, nene. Sigue la marca. A verla, Pap. ¡Ah! Así que lo metiste asustado. ¿Qué pasa siempre? Siempre. Uno tiene que estar velando. Ah, esto, perdón. Estamos hablando de esto, Dios mío. Mira, Bernabé, todo el mundo pasó a la siguiente ronda. Pasamos, así que pasamos. Ahora vamos a la ronda de la muerte súbita. ¡No! Yo no quiero que nadie muera. Carlos. Esto es un juego, no es para matarlos aquí. Carlos. Esto es un torneo de beer pong, no un torneo de Mortal Kombat, por favor. Siupi, aquí después de un round no te van a hacer un fatality. No, Siupi, aquí si te eliminan es como un flawless victory. ¿Ves? Entonces, pues pasa lo otro y otro, hasta que llega un ganador. Nene, a lo que me refiero es porque ahora es que se va a decidir... El que pierde se elimina, Carlos. Exacto. Sí, eso es todo. Que no expliquen, no expliquen. Dios mío, señor. Mira, el primero que meta... Que meta va a eliminar al otro porque nos vamos de dos en dos. Va a pegar, ¿eh? están hablando, perdón, es que están hablando el juego todavía. Mira, nene, te me vas mal, te me vas lejos. Bueno, pues vamos a ver quiénes son los primeros que se van a enfrentar en este house. A ver. ¿Para qué cosa la marca sirve? La marca sirve. ¿Qué marca? Los bueno, primeros la marca son. ¿Qué hizo ahí? Sammy y Mamao. ¿Qué? Y va otra vez. Va. Ok. O sea que esto es la competencia del siglo. ¡La competencia del siglo!
¿Para qué me llaman? Prepárate para coger la pela de la vida. Te voy a poner a gozar, papá. Así me decía tu ex. ¡Oh! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Estos nenes están de partida. Aquí ustedes no pueden estar peleando, está bien, porque esto es un torneo para uno divertirse, para pasarla bien. Olvídate de las nenas y de los nenes. ¿Te da miedo? ¿Te intimida? No, mano, no. Mira, el que meta la bola. Dale, gracias, carito. Vamos. Empieza tú. ¿Quién tira primero? Empieza Sammy. Ok, voy. Adiós, mira a J-Lo. Él habló. ¿Quién? Habló. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tú lo hiciste. ¿Sabes qué hiciste? Cállate. Te vas tú, Mauricio, dale. Okay. No peleen tanto. ¡Mira tu ex! ¿Dónde? Ay, Dios mío, señor. Tú también está hablando. Están hablando los dos. Está hablando. Tú hablaste también. Yo no hablé. Están hablando los dos. ¿Está bien? No hablen ya. Dale, tú, Sammy. Yo no. Sin hablar. No, nadie hable. Sin hablar. Respétense. Zen. ¡Gistro! ¿Dónde está el Gistro? No me hagas eso, que pensé que había pelado por estornudé, la ropa. Estornudé, yo no dije nada. Él no habló. By the way, él lo que hizo fue estornudar. Dale, Mauricio. Voy yo. Dale, vas tú. ¡Qué intensidad, Dios mío! ¡Hizo como un toro! Está hablando en idioma de toro. Porque yo pensaba que estaban tus hermanos apoyándote. Y yo entendí lo que dijiste, yo hablo ese idioma. Mira, ninguno de los dos va a hablar, ninguno de los dos va a mugir. Ninguno de los dos va a llorar, no va a nada. Cállense. Ok. Vamos. Aquí voy. Espérate, es que yo tengo mi técnica. ¿Qué técnica de qué? Voy. Una. ¿Viste que iba a hablar? No, ok, ahora voy. Hazlo. En serio. Una, dos y... ¡Ay! ¡Ella habló! Pero no fui yo, me toca. Yo me voy de aquí. Carlos Pindi Jiménez, ¿se puede saber qué demonios pasa? ¡Aquí! Qué lindo, Juni. Es que estamos en un torneo de beer pong y estamos participando. ¿Qué me importa eso a mí? ¿Tú me pediste permiso? No. Es que yo no tengo que pedir permiso. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Ah, qué pasó? ¿Puedo participar en el torneo? ¡Ah! Hay 300 pesos. Más te vale que ganes. ¿Cuándo empieza? Ya. Estoy ahí. Voy bien, okay, muy bien. Ok, dale, muy bien, dale. Muy bien. Dios mío, okay. Qué presión. Ok. Volvemos. Le toca a Mauricio. Te tocaba a ti. Ahí. Termina tu turno, dale. Ok, aquí voy. Espérate. No, aquí voy. Dale. Sopla. Soplale la bola. Sopla. Dale, Oscarito. Ok. Sopla. ¡Se me derritió la mano! Okay, escuchen lo que va a pasar. ¡Ah, mira! ¡Henry, Mauricio! Escuchen lo que va a pasar. ¡Me veo el hueso! ¡Me derritió la mano! Este jaun lo gana Sammy. ¡Oh! Derretimiento de Mauricio y descalificación automática. Mamita, vamos a nuestro grito de guerra. ¡Sammy Love! Mira, nena, yo quiero competir en contra de Sammy. Lo que pasa es que esto se está haciendo por rondas de eliminación y ya pasó la primera ronda. Sí. ¿Y? Es que es en serio. ¿Es que acaso ustedes no sabían que yo fui la campeona de la universidad por más de 5 años? ¿Ah? Hasta la maestría. No había nadie quien me ganara en este juego. ¿Ah? Y eso, que había que beber cada vez que uno la metía. Nadie me ganaba ni bebiendo ni metiendo la bolita. Todo el mundo bien borracho, una cosa bien terrible. O sea, que yo diga, diablo, aquellos tiempos, la pasé. ¿Quién eres? ¿Cómo es posible?
posible que nunca me habías hablado de esto. Carlos, yo tenía una vida antes de ti. Tú no tienes que saberlo todo, nene, Dios mío. Ya. Vamos para otra ronda, dale. Dale. Estoy listo, doña. Eso es nuestro, mírate. Larry versus Carlos. ¡Ay, ¿qué? Bendito! Ahí está. Lo vendí. Voy a mi gallito. Quiero silencio. Gracias. Voy a mi gallito, voy a ti. Prepárate. Voy a ti. En la segunda línea, Carlos. Esta. ¿Quién va primero? ¿Qué clase de vista tiene? ¡Salte, Carlos, que voy a tirar! ¡Tú para allá! ¡Concéntrate! Dale, que le toca a Larry. ¡Vamos! Doñi, ¡sóplame la bolita! ¡Ay! ¡Sopla! Todavía sopla, sí. Todavía sopla. ¿Y cómo sopla? Aquí voy. A la una, a las dos y a las tres. ¡Una en agua! ¿Qué yo les dije, mamá? La vi, lo vi, te lo juro que lo vi. No hay. Él me está hablando. No, eso es trampa, está hablando. ¿Qué les dije cuando empezó? Que no se podía hablar, hermano. Descalifícalo. No, déjalo, que dale break, dale, tira tú, te toca. Dios mío, eso fastidian. ¡Mira, SpongeBob! ¡Ey! Oye. ¡Ay, que Dios, SpongeBob! Espérate una cosa. Yo vi lo que estás haciendo. Estás tratando de desconcentrarlo. O sea, vuelve a hacerle una cosa como esa y ya tú verás lo que te va a pasar. ¡Ay! Repíteme eso. Vuelve a hacerle algo para desconcentrarlo y ya tú verás lo que va a pasar. La tengo dominada. Me retiré. Me retiré. Cedo mi turno, doña. ¡Carlos es el campeón de este juego! ¡Carlos! Muy bien. Así vamos a hacer las cosas. El que se retire automáticamente queda descalificado. Deja ver a quién le toca. Yo estoy ganando. Este es mi espacio. Chupi. Luisa versus Linda. Yo creo que como que no me siento bien. ¿De verdad? Ay, pero ¿y qué le pasa a la gallina? ¿Tienes miedo? Tú me estás hablando a mí. Ok. La gallina se retira. Pasa Linda, la próxima ronda. Linda. Carlos versus Sammy. ¿La? Ay. Aquí voy. Vamos. Mira cómo vas a perder. Tengo toda la noche, mírame viene. Mira cómo vas a perder, mira. Aquí voy. Oye, Sammy, esa no es la chica con la que tú andabas ayer. Me voy. Fíjate de esto. Me retiré. Porque la de ayer era rubia. Perdí. Que ya dijo. Sí. Rubia. Sí, era mucho más alta. Bueno, pues, como pueden ver, nene, todo el mundo se ha retirado. Ya está, dame los chavos. O sea que eso significa que ya yo gané. Que la muerte súbita ahora es de las dos personas que quedan. Y ese eres tú y Linda. ¿Qué va a pasar? Ah, pues ya gané. No, ¿cómo que ganaste? Tira para adelante. ¿Cómo es? ¿Tú me quieres retar a mí? ¿Ah? ¿Tú me quieres? ¡Dale! ¡Échame la bolita! ¡Ah! ¡Échame la bolita! ¡Dale! ¡Dale, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¿Quieres empezar tú? Empieza tú. Que yo empiece. Empieza tú, dale. Mira. Yo soy caballerosa. ¡Jueguen de verdad! ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy yo. Dale. ¡Oh! ¡Te lo dije, padre! ¡Linda! ¡Fueron 5 años, papá!
Rita, 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 Rita. Ya te lo dije, que era la campeona. Carlos, tú estás claro que tú perdiste, ¿verdad? Bueno, yo... En verdad no perdí. ¿No? Porque cuando Linda gana un torneo, se pone horny. Eso significa que esa noche hay otro torneo en casa. ¡Ay, mi madre! Nos dividimos las llavitas ahora, ¿verdad? ¿Estás loco? ¿Esto es mío? ¿Qué te pasa a ti? Acho, la tengo chocada. ¡Ya! Gracias para los chavos. ¡Váyanse para la casa! ¡De aquí a la casa! Seguimos disfrutando de Raymond y sus amigos y falta muchísimo más. Así que aquí la vamos a seguir pasando muy bien esta noche con todo el elenco y mucha más comedia. Más comedia. Permiso, disculpen. Permiso. Disculpen, perdón la interrupción. Felipe. Buenas. Raymond. Felipe. Ay, super fan. Gracias. Super fan de tu programa. Es que gracias. Tenemos que hacer una petición. Pero estamos en vivo. ¿Pasó algo? No, no. Es maravilloso que estemos en vivo porque podemos aprovechar la oportunidad. Quiero hacer una petición, ¿verdad? Al pueblo de Puerto Rico, de parte de Su Alteza. Yo sé que tú no te vas a negar porque si estás vivo, es por ella. ¿Entiendes? Porque ella te encerró en el COVID y no te dejó salir. Para bueno, que tú pudieras estar haciendo tu programita de Raymond y sus amigos. Ay, así que pienso que debe ser agradecido. Bueno, yo por lo menos me acuerdo de la alarma que... De la chicharra. Sí, sí. Estaba la chicharra. Oye, condenado. Pero, está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, sí, puede ser rápido, porque es que estamos en vivo. Por supuesto, nosotros somos bien rápidos. ¡Su Alteza! ¡Nos dieron el break! ¡Venga, por favor! Es que no hay más remedio aquí. Esto no estaba en el programa. Felipe, ¿nos van a dejar hablar? Ay, no sé si nos van a dejar hablar. Lo que pasa es que no está en el rondado. Mira. ¿En qué podemos ayudarlo? Mira, Ramón, primero que nada... Párate aquí. Sí. Primero que nada, quiero darte las gracias por la oportunidad. Gracias por dejarnos llevar este mensaje al pueblo de Puerto Rico. Están bien emocionados. Mire, como ustedes saben, primero que nada, quiero hablarle directamente a mi público, a mi pueblo. Como todos saben, abrí una cuenta loca que se llama justiciaverdad.com y yo quiero que mi pueblo me ayude con el caso. Así mismo es, Su Alteza, with your money. No, Felipe, que me ayuden con el dinero para poder afrontar los gastos de mi proceso. Quiero que sepan que acepto a TH Móvil. Si se tranca, si está tranca todavía, usted siga hasta que pase. Uh-huh. Acepto PayPal, acepto efectivo, acepto cheque. También acepto Plan Week, la tarjeta de la familia. Y ya abrí un OnlyFans. ¿Así? Only, Su Alteza. Only. Oye, a mi público, miren, yo cuento con ustedes, con mi pueblo. En este momento vamos a pasar un cepillito para los que quieran cooperar. Sí. Mi pueblo que me ve caminando en el Mall of San Juan y me gritan, ¡Wanda, voy a ti! Así que yo espero que mi pueblo me ayude a defenderme. I mean defense. No, Felipe, que me ayuden con la defensa. ¡Ay, Jesús! Por favor, danos las canastas, Felipe, para que pase con las canastas. Gracias. Aquí las tenemos. Tengo dos canastas. Una canasta es para los abogados, para poder pagarle a los abogados. La otra es para mi arreglo personal, porque ustedes me conocen. Yo no voy a ir a greñar al tribunal. Yo no soy Sixto George. Así que los que quieran cooperar, por favor, muchas gracias. Destruida nunca. Jamás. Así que vamos a pasar. ¿En serio? Sí, claro, vamos a pasar. Espérate un momento. Sí, yo quiero escuchar de verdad cómo están pidiendo ese dinero. ¡Un peso!
¡Un peso! ¡Eso es lo que tú le vas a dar a Su Alteza! Después del tiempo que ya te tuvo encerrado para salvarte. Mira, esto ni en una cerveza te lo gasta. Y se nota que te dan bastante. Por favor, ¿qué maceta eres? Mírala, mírala, como ya te ha salvado. Y tú eres tan maceta y tan tacaño. Dame los chavos que se encargan. Mira, 25 pesos mínimo. Ella es algo tuyo. Yo espero que no sea tu esposa porque la tienes que tener en la prangana, nene. Mira, Felipe, quiero anunciar que además voy a activar la chicharra nuevamente para recordarles que tienen que contribuir con la causa. También, Felipe, dile en cuáles luces vamos a estar más adelante. Mira, vamos a estar recogiendo en las luces. Tenemos ATH Móvil. Vamos a estar en la Roosevelt, en la Piñeiro. Vamos a estar en todas las luces. Puedes seguir repartiendo. ¡Un peso tú también, nene! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿No te sobran el Seguro Social? Mira, por lo menos, ok, miren. Mira, Raymond, te voy a decir una cosa. Tu público es bien fiel, pero son bien macetas. Levanten la mano los que van a dar 100 pesos o más. Ay, mira, ahí tenemos gente, Su Alteza. Mira, ya va a donar su celular. Tírame el celular ahí. Tírame el tuyo ahí. Ahí está el celular, tírame. El celular, gracias, gracias. Ay, mira, dame la cartera. La cartera también. Dame el celular también y la cartera. Mi público me quiere. Muchas gracias. Tenemos que pedir disculpas a este público. Y Team Rubio, lo hicieron por mí realmente, ¿sabes? Tenemos que pedir disculpas a este público por esta barbaridad que están haciendo esta gente aquí. Nosotros vamos a tener que pausar en lo que resolvemos este problema. Bueno, mis amigos, continuamos con Raymond y sus amigos a través de Telemundo. Pero falta muchísimo más. ¿Qué estará pasando en la casa de los Pepos? Raymond. Ay, espera, esta es la jefa, ¿no? Saludos, jefa. Raymond. Ah, dígame. Me gustaría invitarte a mi casa, a la casa de los famosos en horario especial a las 11:30, porque déjame decirte, hay mucha intriga. ¿Intriga? Estrategias. ¿Estrategia? Hipocresía. ¿Hipocresía? Algo inesperado. Algo inesperado. Chosmel quiere abandonar la casa. ¿Cómo es que Chosmel se quiere ir de la...? Pero, se quiere ir, Raymond. No puede ser. Veamos. Oye, esa cámara está prendida. A ver si puedes hacer un movimiento, a ver si está prendida. La cámara, a ver si se mueve de lado a lado. Oh, sí, mira, está prendida. Jefa. Dime, Chosmel. Jefa, ¿usted está ahí? Siempre estoy aquí. ¿Todos están ahí, jefa? Sí. Si hay un público aquí presente, por casualidad, ¿podrían hacer una bulla? Yo creo que sí, que hay gente ahí. Y oye, óyeme bien lo que te voy a decir. Estoy indignado. Y esto no puede ser. Que todos los días pasen por aquí unos autos con altavoces dándole mensaje de apoyo a todos los candidatos de esta casa, menos a mí, que soy el zar. ¿Qué es eso? Yo también quiero mi boceteo. Y les voy a decir algo. Si esta semana no pasa un carro diciéndome cosas, yo me voy de aquí. Porque yo no vine aquí a ser segundón. Quiero dos canam con bocinas animándome. Acepto hasta un tingo de Shakira. ¡Chomel, tú eres mío! Espera un momento, dije tingo con té. ¡Chomel, tú eres mío! ¡Chomel! Traigo yuca, batata, mango, libre pan, los huevos. ¡Chomel, voy a ti!
pie. Yomel, tranquilo, el pueblo está contigo. Yomel, tranquilo, el pueblo está contigo. Yomel, con calma, te vamos a comer. A mala hora pedí el boceteo, qué fastidio. Jefa, ¿todavía está ahí? Sigo aquí, Raymond. Me dicen que salvaron a Mackinnon. Salvaron a Mackinnon. Entonces, se fueron de fiesta, me imagino. Se fueron de fiesta. De fiesta. Veamos. Ay, por Dios. Esta fiesta está de madre. Yo soy la reina de la fiesta que está en la madre, güey. En la madre. ¡Jeja! 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 Patty es jefa. ¡Jeja! ¡Jefa! ¡Jeja! ¡Jeja! ¡Por eso jeja! ¡Jefa! ¡Jeja! ¡Jefa! ¡Jeja! ¡Jefa! Bueno, está muy bien. Entonces, les voy a enseñar a perrear a lo galáctico, güey. ¡Oh, my God! Les voy a enseñar a perrear como se perrea en Neptuno. Observen esto. Me gusta. En Neptuno así se hace, güey. Con una pierna arriba. Y mueves la parte de arriba, el trasero de arriba, güey. Es esta parte. Bien, güey, bien. Entonces, hasta así perrean en Neptuno. ¡Ra! ¡Ra, güey! ¡No manches! ¡Estás muy pedo, güey! Entonces, así perrean en Júpiter. Pero, ¿cómo le hago esto? Como mismo lo tratas, así, güey, así. Y entonces... Bien tostado. ¡Oh, my God! Entonces, este es el perreo del planeta Plutón. Ok. ¡Oh, my God! ¡That's so difficult! ¡Oh! Yeah. Pero la otra se está desarmando completa. Está muy bien, güey. ¡Let's go! Esta fiesta está muy chida, güey. Ok. Está bien, excuse me, pero espérate un momentito que ahora este es mi turno. Let's go. Come on. Is. Titi me pregunta. ¡Qué fastidio! Yo no quererme ir de aquí. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Este es mi playa, este es mi sol, este es mi tierra, este sí soy yo, no. Va a bailar. ¿Vas a bailar, Chosmel? Eso quiero verlo. Dime, Chosmel. Llegó el lujo al Sahara a bailar. Si me puede subir la música, jefa. Let's go, let's go. Música para el rey de...